Oiga, ya que estamos presentando a algunas personas que aportan aquí a la sociedad, le queremos presentar también ahora a que conozca a estas mujeres, consideradas las primeras ingenieras solares que hay en el país. Son iniciadoras de un proyecto, José Luis, para llevar la energía a su comunidad en Oaxaca. Vamos a conocerlas. A sus 45 años de edad, Rosa Elvia Hernández puede presumir que junto a otras tres mujeres de Cachimbo, Oaxaca, y aún sin saber leer ni escribir, son las primeras ingenieras solares que hay en el país. Por 6 meses vivió en la India, sobrepasando el reto y los límites del idioma, la escritura y la falta de conocimientos, con el único fin de regresar a su comunidad y brindarle la energía que tanto les hace falta. Conecta directamente al Jackspin y de ahí lo dejamos que cargue 6 horas o 7 horas, después lo desprendemos del cargador y ya se prende la lámpara. Lo podemos usar 2-3 noches sin necesidad de cargarlo hasta el tercer día. Sí, pero esto es de mucha utilidad para nuestra comunidad porque hasta ahora no contamos con luz, pero a partir de los primeros días de noviembre nosotros ya empezaremos a electrificar nuestro pueblo. Aunque prefiere autodenominarse Abuela Solar, esta mujer fue reclutada por Bunker Roy, fundador de la Universidad de los Descalzos en la India, quien este jueves rindió su experiencia en el 6º Encuentro Mundial de Valores, asegurando que en su proyecto no hay lugar para profesionistas titulados, solo profesionistas de la vida, que cuenten con un talento, pero no tienen acceso a la educación o son analfabetas. Nosotros tardamos 1 mes para aprender a hacerlo muy bien, pero ya después de aprenderlo, yo hacía a la semana, posiblemente yo me hacía 4 de estos así. Yo nada más tengo primaria terminada, yo no cursé un bachillerato, no fui a la secundaria, no estuve en una universidad, pero no, eso no me fue importante en la India para aprender. No se necesita tener, ahora sí, un bachillerato, ¿no? o estar en una universidad para aprender, no. Con que nada más sepas los colores, porque con eso aprendimos en la India, a lo primero que fuimos a los colores ahí, en inglés. Hoy este grupo de mujeres son las iniciadoras del proyecto que Bunker Roy traerá a México para demostrar que no se debe penalizar a nadie por no saber leer ni escribir, pues en sus habilidades está lo que México es capaz de hacer, aún sin el apoyo del gobierno. Pureza Marín, Noticieros Televisa.